Sí, bueno, un saludo a toda la comunidad. Gracias por el espacio. Manifestar que estuvimos visitando el sector Playitas. Ya habíamos dicho anteriormente que íbamos a hacer pues unas visitas técnicas para verificar que las personas que tienen el beneficio de subsidio de vivienda BIS y VIP realmente estén haciendo uso del mismo. En especial en lo que es el VIP. La gente pregunta que qué es el VIP. Pues es como tal el beneficio que tienen priorizada, que es el 100% gratuita. Sí, las condiciones que se plantearon inicialmente es que la persona tendría que irse a vivir inmediatamente se entrega la vivienda. Evidenciamos en este momento de que 15 viviendas no están siendo ocupadas, de que cerca de 23 viviendas están siendo modificadas, de que 3 están en arrendamiento. Entonces ya inician los procesos jurídicos, ya inician las notificaciones, tendrán que venir las personas al municipio y manifestar la situación en la que se encuentran y ver cuál va a ser el procedimiento jurídico entonces que se va a efectuar de aquí en adelante. Tampoco quiere decir que ya quitamos todas las casas, decirle a la gente que tenga paciencia, porque tan pronto salen esas noticias de una vez empiezan a escribir de manera insistente que quieren casa. No, esperemos cómo va a terminar el proceso. Igual hay que hacerlo porque se sobreentiende que el que tiene un beneficio de estos es porque realmente lo necesita y si usted no lo está utilizando, pues el mensaje está totalmente claro. También decirle a la gente que lo que es el beneficio en BIS, que esas son las de los ahorradores, las personas que han decidido vender, pues ahí sí no podemos hacer en ese momento absolutamente nada porque pues ellos pagaron cerca de 28 millones de pesos para poder obtener este subsidio, del cual pues ya no podrán ser más beneficiarios, pero pues ya se sale el resorte como tal de la administración. Estamos también tratando de la verificación de los proyectos de vivienda que hacen falta por entregar. Hay uno que estamos a la espera de la actualización de las pólizas para poder entregar 28 viviendas más y otro proceso que estamos ya por definir jurídicamente cuál va a ser la destinación que se le va a dar para poder solucionar esas 96 beneficiarios que hacen falta. También visitamos el sector de Playitas en los apartamentos, verificamos de que ya van cerca de 40 mejoramientos de vivienda en tan solo 10 días. Estamos tratando de que esos 329 podamos sacarlos lo más pronto posible, al término de unos 4 meses, y demostrar de que sí se pueden ejecutar los proyectos en los tiempos establecidos dentro de las minutas contractuales. Secretario, ¿cuánto tardaría este proceso de, como se dice, de quitar estos bienes a estas personas que no lo están utilizando? Bueno, hacemos un cálculo de los 2 meses, pues ya con la visita técnica que hicimos, pasamos entonces el reporte jurídico para empezar ya la tramitología pertinente y hacer entonces las notificaciones a los beneficiarios, llamar aquí a Descargos que vengan al municipio y que bueno, que sea jurídica el que se encargue del procedimiento respectivo. Y luego abrirían como otra convocatoria para estos apartamentos. En caso tal de que si llegue a evidenciar pues de que el municipio vuelve a recuperar esos apartamentos, tendrá que ser por convocatoria. También tengo que ser claro en eso, pedirle a mis amigos, conocidos y demás, pues que es un favor que yo no puedo hacer. Tengo que someter ese tema a convocatoria, porque gente quizá venga, déme una casa de esas. No, se somete a convocatoria, todo el mundo puede participar y bueno, ese es el sistema, ¿no? ¿También van a realizar en otras urbanizaciones estas inspecciones de secretario? En las que todavía estamos en los términos que indica la ley, que se puede hacer las verificaciones. En estas sí vamos a estar. Las visitas son visitas, no se está diciendo a la gente, estamos llegando de imprevisto, de sorpresa, para poder evidenciar la situación. Entonces, que seamos conscientes, con eso también lo que buscamos es eso, que la gente empiece a generar conciencia de que quienes necesitan esta vivienda son personas que van a hacer uso debido de ellas.